Hola, ¿qué tal? Yo soy Collection Maestra y a continuación vamos a hacer una batalla de sobres del set Brilliant Stars contra Astral Radiance. Amigos míos, el día de hoy vamos a hacer una batalla épica de 8 sobres de Astral Radiance contra 8 sobres del set Brilliant. Aquí tenemos 3, 5, 7 y 8. Entonces, vamos a ver cuál set nos puede dar unas mejores cartas. Y pues que sea lo que nuestro dios Arceus quiera. Vamos a empezar con el set Astral Radiance, que nos ha dado muy buenas experiencias. Y comenzamos con una energía tipo psíquico. Bisharp, Choi, Quilava, Psyduck, Togepi, Magnemite, Ralts, Sneasel. Hisuian Sneasel y Hisuian Snazzler. Sale la evolución. Y un Registeel que no es Holo. Comenzamos mal con Astral Radiance. Esperemos Brilliant lo pueda mejorar. Y ya saben que para ganarse los códigos, por favor, los invito a dejar su like, ya que eso me ayuda a llegar a más público. Y así ganamos todos. Tú ganas códigos y yo llego a más audiencia. Comenzamos con una energía tipo oscuro: Clank, Torkoal, Double Turbo Energy, Purloin, Milcery, Shinx, Himpidint, Golett, Milcery y un Boss Orders Holo. No está mal, nuestra primera holográfica del día. Una Boss Orders. Pero no es nada del otro mundo porque ya tengo como unas 5 o 6 de esas. Vamos a estar, tienes que mejorar. Comenzamos con una energía tipo agua: Trekking Shoes, Magneton, Roxanne, Mantine, Hisuian Quillfish, Basculin, Puchiena, Lameow, Bronzor y un Regirock. ¡Wow! Me salió Registeel y Regirock, pero no Holo. ¡Qué locura! Me salió la línea de los Regis. ¿Me llegará a tocar Regi-Ice? Lo malo de esas cartas es que son buenas, pero no las quisieron poner en Holo. A ver, vamos a comenzar con... ¡Ah! Ya la regué. ¿Cuántas puse? ¿Venía con error o qué? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¡Oh, qué raro! Según yo había pasado 4. ¡Oh, nomás pasé! Sí, pasé 5. Fue mi error. De todas maneras, no había nada bueno. Lo siento. Prometo ser más cuidadoso. ¡Rayos! Puras fallas conmigo. A ver, 1, 2, 3, 4. Ahí está, ya no hay error. Comenzamos con una energía tipo fuego: Feather Ball, Hippodon, Energy Lotto, Hisuian Voltorb, Hisuian Basculin, Glameow, Puchiena, Swinub, Magneton y Regieleki. ¡Wow! O sea, es de los mismos Regis. Ah, pero este es Astral. No. Olviden la emoción. De todas maneras, es emocionante saber que saqué la línea evolutiva de los Regis seguido. O sea, ¿qué onda con esto? Está muy rara esta apertura. Sacar todos los Regis. No recuerdo si en este set está... ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre del el blanco. El que es el jefe de todos los Regis. Vamos a comenzar con una Beastar, Morgrem, Frenzen Galar, Probopass, Electabuzz, Chimecho, Gible, Turwig, Trapinch, Farfetch y un Flygon B. Nada mal. Regigigas, se llama Regigigas. Ya me acordé, Regigigas. Me quedé pensando. Primera carta B. No está mal. Nos quedan 5 y 5. Vamos a ver quién tiene mejor control de esto. Y si les gustaría ver otra batalla de sobres, los invito a dejar su like y su comentario. Comenzamos con una energía tipo agua: Gutsy, Pixax, Sisu, Kirlia, Petiu, Nikit, Hippopotas, Cyndaquil, Hisuian Quillfish, Hisuian Decidueye Reverse Foil. Y nuestra rara es un Rapidash, que no es Holo. Wow. Como que no nos ha ido muy bien, ¿eh? O sea, todavía nos quedan muchos sobres, pero no hemos sacado algo así como que
como que wow, ¿sabes? 3, 4. Y según... No, estoy, sí estoy seguro que conté 4. 1, 2, 3, 4. Ok, este sobre que abrí, conté 4 hacia el frente. Y salió la rara. 1, 2, 3, 4. Porque empecé con la Uncommon, entonces está raro. Oh, no. Oh, yo volví a contar mal. Creo que se fue pegada una carta. Grimmsnarl. ¡Rayos! Y con puro Brilliant Stars, no sé qué está pasando. A ver. 1, 2, 3, 4. Comenzamos con una energía tipo psíquico, Wait and See Turbo, Sheldon, Silene, Psyduck, Petil, Stantler, Bergmite, Hippopotas, Puchiena y un Adaman. Esta no la tenía, esta sí está interesante. Holo, el centrado se ve más o menos decente a comparación de otras que hemos sacado de esta misma apertura, porque creo que el Boss Orders no estaba muy bien centrado. Vamos a ver qué más. Aquí este es de Brilliant. Y comenzamos con una energía tipo eléctrico, Weavile, Morgrem, Gambit, Hawglucha, Buizel, Gible, Trapinch, Castform, Piplup y un Manaphy que no es holo. Wow, qué locura, se nos van a acabar los sobres. Nos quedan nada más 6. Y la mejor carta que hemos sacado es un Flygon B. Nada del otro mundo, ¿qué está pasando? Alguien tiene que dar algo bueno ya. 1, 2, 3, 4. Y comenzamos con una energía tipo agua, Ursaring, Roxanne, Kirlia, Glameow, Swinub, Chatot, Ponyta, Cricket. ¡Oh, wow! Galarian Ubstagoon, nuestra primer carta trainer. No está nada mal. Aquí está con Pierce. Aquí está aventándose un concierto. Y nuestra rara es un Oranguru B. 2 en 1. 2 en 1. La verdad, las cartas trainer me encantan, ese tipo de arte. Es algo muy, muy similar a lo que vimos en el set Cosmic Eclipse. Yo llegué a traer ese set en el año 2019. Porque yo empecé en el 2019 a finales. Y ese set lo traje como a mediados del 2020, si mal no recuerdo. No hay tantos videos de ese set, pero sí llegué a hacer. Comenzamos con una energía tipo psíquico, Ultra Ball, Trophies, Morgrem, Shinx, Farfetch, Execute, Grimer, Clefairy, Impidint y un Dusknoir Holo, que esta va a estar en nuestras cartas de terror de que van a salir en... En octubre van a salir unas ediciones de Halloween y ahí va a estar esa carta. Entonces esperen que vamos a traer esas cartas aquí al canal. Comenzamos con una energía tipo fuego, Cranny, Dos, Pilo, Swine, Choi, Ponyta, Cricket Out, Psyduck, Petil, Stantler, Cranny, Dos, Reverse y un Hisuian, Basku, Gileon, que no es holo. Creo que nuestra mejor carta ha sido la de Pierce. Si mal no recuerdo. Vamos, tenemos que mejorar esto. 2, 3, 4. Y comenzamos con una energía tipo acero, Executor, Hunting Gloves, Weavile, Shroomish, Piplup, Turwi, Carrablast, Buizel y... ¡Oh, Zekrom! ¡Wow! Doble carta entrenador. Ok, esto ya se puso parejo. Aquí tenemos a Pierce y a N. No está nada mal, creo que esto va demasiado parejo. Dos cartas trainer. Este sobre lo decide todo. Vamos a ver quién tiene las mejores cartas. ¿Quién ganará? Ok. 2, 3, 4. Y vamos a comenzar con una energía tipo fuego, Purugly, Hassle, Switchcar, Cyndaquil, Scyther, Hisuian Growlithe, Bronzor, Rufflet, Combi y un Leafeon que no es holo. Ok. Último sobre, amigos. Último sobre y aquí se decide todo.
Y comenzamos con una energía tipo fuego, Fracture, Cafe Master, Gaybeat, Haglucha, Tro, Magmar, Staryu, Burmy, Dusunoy, Reverse Foil, y nuestra última es un Mach que hubiera estado precioso en Holo. Entonces creo que estuvo demasiado parejo. Sacamos una B de este y una B de con Flygon. Si te gustó el video y te gustaría decir cuál crees que fue el mejor set, te invito a hacerlo aquí en los comentarios. Y si no estás suscrito, te invito a suscribirte. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.